empezó la práctica. O empieza el partido, hablar el partido en serio. Bueno, vale. Y cada uno en su lugar y no. Está, está. No hay contemplaciones para nadie. Pero, hay reglas que hay que respetar. Y bueno, si no respetas la regla, tiene esta consecuencia. Y cada falta tiene la pena. ¿Quién no llega? Estar. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Estar. ¿Se durmió? No, dice que no sé qué le pasó al viejo. ¿El viejo? Está viniendo por acá. Sí, mató al palo ahí. A ver, ¿sí? ¿Cómo es, Pipa? ¿El que hace tres goles dije número? ¿El que hace tres goles? Dije... En un partido. En un partido. Pues. ¿Alguien eligió el número alguna vez? Yo elijo el número. Tengo tres goles. ¡Mauri! ¡La espalda, loca! ¿Te pasa nervio, Pipa? ¿Qué? ¿Te pasa nervio? Y sí, ya no sos como jugador que podés. Ahora no depende de vos dentro de la cancha. Pero vos estabas en el arco como menos parecido. No, pero estás en situación de juego. ¡Vaya, cambia! ¡Acá! ¡Cambia! El fútbol lo que tiene. Lo que deciden son los jugadores dentro de la cancha. ¿Vos cuando atajabas también metías grito? Sí, continuamente. Es manera de. Es una manera de estar continuamente metido en el partido. Aparte, sos el último, es el que ves todo. Si hay un posible error, lo puedes corregir vos. Con un grito de atención a los compañeros se solucionan muchas cosas. ¡Solo esto, siempre! ¿Cuándo te mandes por el medio vos? ¿Eh? ¿Y qué hacías por el medio? ¿Aparte de pronto empezaste a meter al medio? No, no, se cerró la pelota y me tuve que cerrar para agarrarla. ¿Y arrancaste a meter al medio? ¿Qué tiene que hacer vos? Y para afuera. Lo peor que lo sabés, eso es lo que me calienta. O sea, quedaba corta y me la tuve que... Buscás en la puerta y te vas por afuera. Si no apuntas a la cinta, ¿dónde le llamas? Para afuera, para afuera. Está ahí, no voy a ir para afuera. Son muy buenos pocos, sabiendo eso. Y aparte, es jugar en el mismo sistema, me parece. Dejaron el espacio afuera, pero terrible espacio. Quiero pensar que lo que nos pasó, muchacho, es que la calle está fea y que el viento es complicado. Yo sé, yo jugué 2 años acá y el viento con esta cancha es muy complicado. Ahora, te pregunto, por favor. Ya la excusa del viento no la tenemos. ¿Ah? Vive en el medio corto, ordenando, ¿verdad? Si quieres más vos de mando. Pablo se desordena. Se desordena a Balsemao. Se desordena a Martín. Vos sos el que tiene la voz de mando. Vos, Ayala, y vos estás en el arco. El arco es todo, Carlito. Te quiero escuchar, no te escuché una vez, ¿verdad? La única vez que te escuché fue que dice ¡ay! Que nos mataron. Después no te escuché más. ¿Está? ¿Te quiero escuchar? ¿Quieres saber si sabes hablar? ¿Sabes hablar? Sí. Bueno, está, te quiero escuchar entonces. Ordená. Con tres palabras tuyas. ¿Sabes lo que quiero solucionar en el fondo? Lo voy a mal parado y le pegas un grito. Nadie te va a decir nada. Aparte, no voy a decir nada porque yo los pelo para afuera. ¿Ah? Ferraro. Cuidame la pelota, Ferraro. 3 seguidas, perdiste. Sos el enganche, vos no podés perder la pelota. Te tienen que matar, pero la pelota tiene que quedar contigo. ¿Está? Y te demorás mucho. Pum, pum, y buscá. Pum, pum, y buscá. Te demorás mucho, te llevan, ellos pueden presionar en el medio. Buscá para apoyarte, te apoyás con un volante ellos. Ellos no te pueden pasar la línea, vos. Te apoyás, y ahí tramos para con afuera. Descargar con las puntas. A ver, ¿cuándo van a jugar juntos ustedes? Yo qué sé. Tienes 10 minutos para jugar juntos. Si no van a salir afuera de la cancha juntos, vas a correr afuera de la cancha. Lo saco los dos para afuera y empiezan a correr de la cancha. Te van a correr con los caballos del portel ahí. Ahora va a tener que Martín, para los cambios de frente. Va a tener más espacio. El viento lo va a favorecer ahora. ¿Está? ¿Ah?
2-1. A ver, igual. Va el semáforo. ¿Cómo se va a dar la luz del tanque? Pregunta. ¿Se todos los naranjas? Los naranjas son de Sudamérica, son de ellos.